A Casa das Línguas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de País. Hola, familias. Otra vez nos encontramos en un nuevo programa de Escuela de Pais, también dentro de estos apartados que hemos ido realizando sobre los peligros que acechan a nuestros jóvenes. En este caso, como continuación de aquel que hicimos con el insigne eh, profesor eh, Antonio Rialboubeta sobre el alcohol, hoy tenemos a dos expertos que ambos los dos trabajan, digamos, día a día. Con la problemática que genera el alcohol. Tenemos por un lado a nuestro querido profesor eh, Manuel Isorna, psicólogo y profesor en la Universidad de Vigo y además responsable del departamento en el Ayuntamiento de Catoira de prevención. Y de eso también vamos a hablar, de prevención. Y por otro lado, tenemos, pues como siempre, al doctor Enrique Vázquez, neurólogo. Y como ya hemos dicho antes, neuropsicólogo, perdón, eh, y como hemos dicho antes, presidente también de varios grupos de investigación eh, relacionados con eh, los efectos del consumo de drogas, alcohol también es una droga, evidentemente, en el cerebro de los más jóvenes. Y para comenzar, vamos a situarnos. Habíamos hablado en los programas con Rial Bouveta de la incidencia que tenía el alcohol en, la, en los jóvenes. Desde tu perspectiva y desde los estudios que tenéis realizados en la Universidad de Vigo, ¿podemos decir que el botellón está erradicado o está más permanente que nunca? ¿Qué clase de, digamos, alcohol es más grave o menos grave? ¿Cuál afecta más, cuál afecta menos o cuál se consume más o cuál se consume menos? Te he hecho un montón de preguntas, ahora tú. <laughs> Ilústranos. Vamos a ver, el botellón como sí, como, en, como fenómeno, ¿no? Donde agrupaba miles de jóvenes eh, pues, va en decadencia y va en decadencia no porque no no, por el, no porque se haya saturado, sino porque la, la normativa de muchos ayuntamientos. pues llevo a que sean multados, a que la policía autonómica está continuamente supervisándolos y por lo tanto, lo que hizo fue desaparecer primero el, el volumen y el número de de botellones, segundo también la, el número de, de de jóvenes que asisten, pero bueno, acaba de pasar Halloween y vemos prácticamente en todos los pueblos y en todas las ciudades que aquello era, bueno, fue prácticamente un botellón casi permanente, ¿no? Incluso con menores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno que sí que está, en, en principio, va, va descendiendo por la presión, repito, de la, de la legislación, pero sabemos que eso es lo que está haciendo, es un poco trasladando pues, a pisos, incluso alquilan, alquilan bajos y pues, se, se meten ahí. Digamos que el consumo de alcohol, por los datos que tenemos, es verdad que bajó un poquito, pero se suele mantener. ¿no? Según tu experiencia, a través de, del propio departamento que diriges, ¿cómo es posible que los adolescentes, Menores de edad tengan esa facilidad de acceso al alcohol? Es una pregunta que le hacemos siempre. no? De todos los estudios, yo en mi trabajo le pregunto cómo hacen. Y primero es muy fácil, es decir, la mayor parte de. Hay muchas tiendas donde no les piden el DNI, o sea, un cualquier adolescente de, con 15, 16 años pues eh, accede al alcohol sin ningún tipo de problema. Eh, a mí me preocupa más, por ejemplo, las grandes, las grandes áreas comerciales, ¿no? es decir, normalmente les preguntan, ¿compráis en determinados supermercados? que yo creo haciendo un paréntesis aquí yo creo que como sociedad y como comunidad debemos replantearnos si el alcohol debe venderse en un supermercado ¿no? es decir esto de que eh, vayamos a hacer la compra ¿no? de comprar de, de alimentación y eh, al mismo tiempo en el mismo carro pues veamos que nos venden paquetes permanentes ya, es que ya no te venden una cerveza es prácticamente necesitas comprar un paquete de seis ¿no? y prácticamente si os fijáis el precio por ejemplo el precio de las bebidas alcohólicas es tan bajo tan bajo una lata de cerveza, yo la tengo visto por 23 céntimos, 330 mililitros, eso casi es menos que una botella de agua, ¿no? que ya pasa a ser un reclamo. Es decir, lo que hacen muchas áreas comerciales es atraer a los consumidores a través del alcohol, ¿no? lo, lo que hicieron un momento con la leche, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es un peligro porque al bajar el precio, sabemos que más gente, más, más población se pone en, en contacto con ella, y cuando tú te llevas seis cervezas para casa... No te estás llevando seis cervezas, te estás llevando 60 gramos de alcohol. Pues ¿no? Es curioso, somos un poco un país con esa cultura del alcohol. Mientras, por ejemplo, el tabaco, si es verdad que lo están subiendo y eso hace que sea menos accesible. Tienes razón, que el alcohol es como si cada vez fuese más, más barato. De ¿no? hecho, claro, de hecho, sí. por ejemplo, en, en Irlanda ahora lo que acaban en Escocia, perdón, lo que acaban de hacer es eh, establecer un, un, un impuesto por los gramos de alcohol. Es decir, tú, una, una cerveza siempre va a costar un mínimo de 3 euros o de 5 euros porque lleva 10 gramos de alcohol. Entonces, si es un destilado, como lleva el 40% de, 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 de alcohol, pagaría pr prácticamente 20 euros. O sea, lo menos que podría costar sería 20 euros porque eso lleva en impuestos. ¿no? Uh -huh. Aquí no. Aquí lo que estamos haciendo es que con, se contempla el vino y la cerveza como un alimento y por lo tanto paga menos IVA y por lo tanto el margen de los supermercados es enorme. Pero al margen de eso. Que quería hacer una matización porque yo creo que no se trata de prohibir nada, porque decir la palabra prohibir, es decir. Decir la palabra prohibir en este estado ya automáticamente se te ponen las etiquetas que hay que tener mucho cuidado, pero no se trataría tanto de prohibir la venta, sino que realmente en los supermercados y en los hipermercados se pueda adquirir alimentos y al lado, es decir, para que determinados empresarios de la industria de la alimentación no, no se mosquen, pues se venda alcohol, pero ya hay que entrar con el DNI. Y evidentemente el y, y no es lo mismo que mezcles el alcohol con la comida, que vaya la comida por un lado y el alcohol lo compres por otro. Entonces la gente se, se percataría realmente de que estamos comprando cosas distintas. Y sobre todo el mensaje que le damos a nuestros hijos cuando vayamos a la compra es que no pierdan esa banalización que hay del consumo de alcohol. Es un punto que creo que es muy importante. Porque, eh, eh, como hablábamos anteriormente, la, la percepción de riesgo ¿no? y la, la banalización del consumo, la presión, que se denomina presión normativa, lo que creo que todo el mundo hace, pues lleva a que nuestros hijos vayan viendo que el alcohol forma parte de todo, ¿no? es decir, de la compra, de la comida, de, de la diversión, y claro, eso lleva a pues que cuando tú eres, tienes acceso al alcohol, pues quieras ser como los adultos. ¿no? Entonces, romper eso es muy importante. Y lo que os decía, entonces, le preguntamos muchas veces cómo hacen para adquirir el alcohol y la mayor parte de lo que hacen es bueno pues alguien que o tiene 18 o aparenta 18 años pues le compra uh -huh. tres botellas imagínate y yo me quedo con una y os doy dos entonces bueno juegan hacen como la especie de negocio no incluso hacen los, nego exacta, un negocio incluso entre incluso ellos incluso los adultos entre comillas los adultos más que son jóvenes sí, que tienen 18 si años tienen 18. les sale sí, mucho más renta claro le sale súper rentable porque uh -huh. hago un negocio no yo te compro la bebida yo me quedo con una y vosotros os claro. los menos dos entonces es un tema claro que eso con la nueva ley también hay que decirlo que con la nueva normativa de Galicia eso también es un delito también sería, estaría sancionado, ¿no? Pero se buscan se buscan muchas estrategias para, para conseguirlo. volveremos luego sobre eso de la nueva normativa para que algunos de los jóvenes que ven nuestro programa sepan que puede no salirles gratis. El hecho de facilitarle eh, bebidas a aquellos menores de edad. Pero nos interesa también resaltar en este programa, teniendo, aprovechando la oportunidad de tener aquí a don Enrique, que nos digas qué efectos, porque hay. Eh, aquello de, bueno, la droga sí sabemos que nos invalida, que nos deprime, eh, eh, que nos, nos provoca lagunas de memoria, todo esto como que lo tienen más claro. Pero el alcohol, por <laughs> aquello que decía Manuel Isorna de que está más normalizado, parece que no. Es decir, si mi abuelo bebe, si mi tío bebe o mi padre bebe. Entonces, dinos un poco. Eh, es, oriéntanos en ese, en ese sentido. ¿Qué es lo que pueden esperar los jóvenes que beben y los jóvenes que beben un fin de semana mucho alcohol en poco espacio de tiempo? Sí. Bien, eh, vamos a ver. Lo, lo que tenemos que eh, probablemente lo que tenemos que entender bien en, en, en relación al alcohol es que el, el alcohol, eh, igual que cualquier otra droga, va a provocar una toxicidad en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Hay unas, unas variables que son las que determinan los daños que eh, el consumo de cualquier droga, incluida el alcohol, drogas legales o ilegales, ¿eh? una sustancia química es una droga y no deja de serlo porque sea legal o ilegal. Eso es lo, lo, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Eh? Bien, pues el, el, lo que más determina el daño cerebral que provoca son, una, la edad de inicio de consumo. ¿vale? ¿Eh? Evidentemente, cuanto antes comencemos el consumo más efectos no, sobre el funcionamiento negativos. negativo, sobre el funcionamiento uh -huh. cerebral va a, a tener. En segundo lugar, la cantidad de droga consumida. ¿vale? Si nosotros consumimos en un consumo mucha cantidad de esa droga, provocamos una mayor toxicidad. Y esto sí que es muy importante en el tema del alcohol porque el alcohol es eh, la droga que más consumos de elevada cantidad tiene. ¿Eh? comparada con las otras drogas. Es decir, eh, es, se habla como están El 80% de los, de los jóvenes en algún momento del mes han consumido... Han consumido alcohol. Alcohol. Y, y una cantidad elevada. Eh, que, que consumamos una gran cantidad de alcohol eh, está muy normativizado dentro del consumo de alcohol. No es lo uh -huh. mismo eso sucede con otras drogas, uh -huh. que se consumen grandes cantidades de eh, esa droga en el fin de semana o un día... No, 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 pero con el alcohol sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y después la, la, eh, la otra variable es la duración del consumo, el tiempo que estamos consumiendo esa, esa droga. Si nosotros nos centramos en, en, en el alcohol, tenemos la primera variable, decíamos edad de inicio. ¿vale? El alcohol eh, es la droga que iniciamos a consumir más temprano, con menos edad. Por factores culturales, por lo que sea, que sí, que lo, lo, lo que queramos, mm -hmm. pero es la pero que empezamos ahí. antes, mm -hmm. muy temprano, muy, muy temprano. Nos, nos encontramos con niños de eh, 12 años que ya consumen regularmente alcohol. Además, como está muy eh, muy eh, dentro de nuestra, de nuestra cultura, cuando nosotros, es muy curioso, cuando nosotros preguntamos en clínica, eh, ¿Usted consume alcohol? Y nos dicen, malo normal. Y cuando decimos, bueno, bueno, vamos a, a ver cuánto es lo normal, vamos a cuantificarlo, necesito que cuantifiquemos esto. Y empezamos a cuantificar, venga, cada día, dígame un día, hoy, ¿qué consumió? Ayer, ¿qué consumió? Y nos encontramos con que se consumen una botella de vino a la comida, otra a la cena, después durante la tarde se toman tres, cuatro cervezas y después que no falte el, el, el destilado, ¿eh? ya uh -huh. depende de, del gusto. O sea, al final nos encontramos con una cantidad de alcohol considerable que las personas lo consideran normal, vale uh -huh. ¿Eh? y que provoca elevados niveles de, de toxicidad vale entonces por un lado estos efectos de inicio temprano. Por otro lado, la toxicidad. Beber, habláis hace un momento, ¿verdad? Niños que se consumen eh, durante el fin de semana, porque no dejan de ser niños, eh, eh, que están consumiendo eh, una cantidad elevada de alcohol. ¿Cuántos comas etílicos encontramos en estos <coughs> enormes? ¿En qué edades? Entonces, hemos aumentado muchísimo la toxicidad en nuestro cerebro, provocando daños cerebrales. Tenemos muchas imágenes de, de cerebro esto que es demuestran esto. Lo que quería esto. Que, que explicases que en las sí. imágenes Sí, sí, ¿Podéis sí, sí. detectar efectivamente qué cerebro es el que ha consumido y cuál es el eh, que no? Vamos, eh, a través de las técnicas de neuroimagen eh, se puede determinar qué cerebro ha consumido y qué cerebro no ha consumido, porque con, eh, hay estudios que han demostrado que con un único consumo eh, el cerebro sufre unos daños que después se, van, se, se manifiestan en las, en, las, en las imágenes cerebrales. Entonces, gente que ha consumido una vez ya tiene... Alterado el funcionamiento cerebral, porque ya ha provocado daños en su cerebro. ¿Qué le dirías a un adolescente, Enrique, para que no consumiese alcohol? Eh, le diría que está provocando unos daños permanentes en su cerebro, eh, que le van a provocar una serie de alteraciones que le van a dificultar su vida para siempre eh, a no ser que tome las medidas oportunas. Que un único un único consumo eh, elevado de alcohol provoca daños en su cerebro, provoca daños neurológicos, igual que los provoca un accidente de coche, un accidente de moto, igual que los provoca un cáncer, igual que los provoca cualquier patología que provoca daños en nuestro sistema nervioso. El consumo de alcohol también provoca daños en nuestro cerebro. Y por último, ya para finalizar, ¿qué pueden hacer los padres para prevenir ese consumo en los adolescentes? Bueno, pues las medidas, eh, siento mucho decírselo a los padres, pero además de, de, de las legislativas que, que, que deberían estar ahí, de las fuerzas y seguridad del Estado que deberían vigilar que no se venda y que no, no se consuma, realmente los padres tienen un papel, la familia ¿no? tiene un papel muy importante en cuanto a, primero, controlar que, dónde están, con quién están nuestros hijos. Lo que no puede ser normal, entre comillas, eso de normal es que nuestro hijo con 14, 15, 16, 16 años pues esté a las 4 de la mañana, no sabemos ni dónde y sobre todo que esté borracho y que lo veamos casi como normal. ¿no? Por lo tanto, en Islandia, por ejemplo, acaban de, llevan ya unos años con una ley donde eh, ningún menor de, de 16 años en invierno a las 10 de la noche y en verano a las 12 puede estar solo en la calle. no. A partir de esa hora tiene que estar acompañado. A los 16 años. Sí tiene que estar acompañado de un adulto, es decir, si quiere, y es, y es normal, lo que pasa es que nosotros aquí lo vemos como algo, lo que decía antes, ¿no? Es decir, Dirían palabra, los jóvenes, pero tú flipas, <coughs> Manuel. La, la palabra prohibir en este país es un poco, pero realmente es así, la dejación de funciones que hace la familia con respecto a, al, consum, al, al tiempo de ocio es, es enorme. Segundo, la, eh, ten en cuenta que la mayor parte de los adolescentes no consumen alcohol por el alcohol, sino que consumen el alcohol porque para ellos es una vía, es como una muleta para desinhibirse para relacionarse y por lo tanto lo que tenemos que tener a nuestros hijos es que se relacionen en, en actividades diarias de deporte, de actividades culturales, de actividades deportivas y, y fomentar eso desde la familia porque les va a ayudar mucho a nivel preventivo. Bien, eh, queridos padres, lo fundamental también, aparte de la comunicación que siempre hablamos, establecer normas y límites, ponerle normas claras a nuestros hijos con límites también claros. Esta ha sido la opinión de nuestros expertos hoy y esperamos veros nuevamente en un nuevo programa de Escola de País.